Buenas noches, bueno, estamos en la conferencia de prensa del partido de Argentina ante Uruguay. Vamos a comenzar con las palabras de Sergio Hernández, que va a hacer un comentario respecto al partido. Buenas noches. Bien, recién hablaba con algunos colegas de ustedes que el básquetbol, por los demás deportes, no puedo opinar mucho, no conozco tanto. Es un deporte lógico y cuando el que mejor juega gana, ¿no? ¿Qué significa mejor jugar mejor o peor que el otro equipo? Porque también podríamos haber metido un tiro nosotros en algún momento del final del partido y ganarlo. Entonces, como que queda un poco confusa la cosa, pero hubiese sido mucho más fortuito, cosa que sucede pocas veces. Jugar mejor que el otro equipo es dominar el ritmo de juego, llevar el partido a donde a vos te conviene, tener más claras las reglas defensivas, los caminos al gol. Salvo el primer tiempo, que Argentina tuvo fluidez, claridad, aunque no me quiero hacer cargo de algunas bombas de Nico y de Redigo, que si bien provenían del juego, son habilidades de los jugadores naturales. Meter tiros de 8 metros tampoco significa, tampoco necesitas tanto pase extra ni juego colectivo cuando un jugador tira un tiro de tan lejos. Pero en el primer cuarto lo hicimos bien y después ya no, nunca fuimos el mismo equipo. Uruguay se dio cuenta de que estaba dominando el juego, se agrandó, nos frustró a nosotros. Ustedes saben lo que juega la mente en estos casos. Y se llevó el juego, digamos. Jugaron solamente tres opciones en ataque todo el partido, que fue la salida de los tiradores, sobre todo con Fittipaldo, o voy a hablar un poco técnicamente, o el Zipper más pick and roll en el eje, o con juego interior, más juego interior de Batista, y eso fue todo, ¿no? Pero eso es inteligente, eso es bueno, porque tener poco bagaje y ejecutarlo de manera convincente como lo hizo Uruguay es lo que debe hacer un equipo, y no hacer muchas cosas y a la vez no hacer nada, que fue un poco lo que nos pasó a nosotros. Mucha variable, y si no fuera por los tiros de los tiranteros, los dos tiradores hoy, hubiésemos tenido serios problemas. ¿Preguntas? Sergio, independientemente del análisis que estás realizando, ¿cuáles fueron los detalles más sobresalientes o los cambios más sobresalientes de aquellos primeros 14 puntos de ataque de Argentina al posterior, la posterior levantada de Uruguay y mantener el juego? Yo creo que al principio ellos se encontraron quisieron jugar mucho interior, no dominamos a Fittipaldo, lo dejamos en 2 puntos el primer tiempo, un jugador que es anotador en Europa y que sabíamos que ellos iban a usar como primera opción a él y a Batista. Y prácticamente lo dominamos a los dos, digamos. Delia hizo una tremenda defensa con Batista y Redivo con Fittipaldo. Y eso los confundió un poco, los sorprendió, los frustró un poco y nos permitió tener una fluidez de ataque como la que vieron hasta ese momento. Y también tuvimos una efectividad superlativa, porque Redigo tira 3 de 3, él tira 2 de 2, todos juntos. Hoy el básquetbol, como se juega, es una diferencia de 14 puntos a los 10 minutos de partido no indica nada. Indica, sí, un buen momento de un equipo, nada más, o un mal momento del otro. Pero no es, entre dos equipos parejos no es tendencia. Así que, pero creo que eso y que después, cuando empieza el segundo tiempo, Fittipaldo, ellos obviamente habrán hablado en el vestuario sobre que si no conseguían meter puntos con el perímetro, sobre todo con él, no iban a poder llevarse el partido. Él se pone el equipo al hombro, consigue un par de acciones que nosotros le habíamos negado todo el partido. Disculpen que me ponga muy técnico, pero Fittipaldo es un jugador muy agresivo cuando va hacia su mano izquierda y para y tira, con bloqueo o sin bloqueo. Le habíamos negado esa opción todo el tiempo, lo habíamos mandado a su mano derecha. Se nos fue en el segundo tiempo, aprovechó el cansancio de Redivo, que ya no lo podía defender bien,
metió 4 de 5 en triple en el tercer cuarto, y ahí el partido pasa a otro lado, ya no se abre la cancha, tenemos que salir a jugar una defensa que no queríamos jugar, y ahí aparecieron opciones más claras. En definitiva, Uruguay jugó mejor que nosotros. Nicolás, quería preguntarte por tu debut en lo que serían las eliminatorias en este ciclo. ¿Cómo te has sentido sabiendo de que ahora hay más viajes, por ahí menos tiempo de entreno? No, me sentí bien. La confianza de mi compañero y del cuerpo técnico me hizo bien. Ya conocía los sistemas, así que la adaptación no me fue difícil. Pero bueno, ahora justamente tenemos dos de local, nos queda uno de local, así que vamos a preparar el partido para Paraguay y esperemos que sea de buena manera. Sergio, ¿en qué nos incomodó Uruguay? Yo ya expliqué, digamos, ellos jugaron tres opciones solas y bien claras en función de lo que mejor tienen. La salida de tiro para Fittipaldo, indirectas, las pantallas para Barrera, Parodi o Vidal en el eje, con su clásico sistema de zipper, y con roles cortos, no muy largos, pero muy productivos. Mucha dinámica, castigaron las ayudas, cada vez que nosotros queríamos hacer una pequeña ayuda, aunque sea, la castigaban muy rápido, fueron muy inteligentes en eso. Y si hacíamos una ayuda más una rotación, eran inteligentes para castigar la rotación. Y juego muy físico. Juego muy físico que en algún momento a nosotros nos sacó un poco de... nos puso de mal humor. Después se puede analizar si hubo más contacto de más o de menos, no importa. Eso ya es un problema arbitral. El juego físico... en el juego físico ellos fueron superiores y nos hicieron sentir muy incómodos. Maxi Nasser, de línea de fondo. Sergio, ¿sirve de cara a lo que viene que sea Argentina local frente a Paraguay, ya que en los papeles diga otra cosa? Y permitime hacer una segunda para Nico. ¿Cómo se cambia la cabeza de acá el lunes? Aprovechaste, metiste dos en una. Ya no me acuerdo la mía. Si sirve ser local frente a Paraguay. Y lo mejor para, digamos, yo iría a Paraguay sin ningún problema. Ojalá pudiéramos jugar en Paraguay, te soy sincero, porque estas ventanas fueron hechas. Una de las cosas es para que se promueva el básquetbol en los países donde no pueden ver a su selección jugar oficialmente hace decenas de años, por no decir más. Y entonces nos gustaría ir con la selección argentina a Paraguay. Va, a mí me gustaría, porque a mí me gusta el básquet por sobre todas las cosas. Y, casualidad, vivo en Argentina, que queda en América. Y me gustaría que el básquetbol de América crezca. Porque si el básquetbol de América crece, crece el nuestro. Y nosotros, yo quiero crecer todos los días un poco más. Aunque ahora me estoy achicando, además, pero bueno, es la edad. Sirve para que un chico como Nico, que por más joven que sea, mide 2,4 metros, tiene que tomarse un avión en Gran Canaria, irse a Madrid, tomarse un avión en Madrid, venirse a Buenos Aires, tomarse un colectivo a Olavarría, venir a Olavarría, si tuviera que tomar otro colectivo a Buenos Aires, tomar un avión a Paraguay, jugar en Paraguay, y después volver a Buenos Aires, tomar un avión a Gran Canaria, creo que se retira. Para eso sirve, pero no es lo ideal. Lo ideal sería que el lunes jugáramos en Paraguay. Entiendo que Paraguay tiene problemas de infraestructura, ojalá los solucione, porque para eso están las ventanas. Y a Nico, ¿cómo se cambia la cabeza de acá el lunes? No se olvidó. Se tocó. Mañana pensaremos en las cosas que hicimos mal, y ya pensando en Paraguay, que es lo que... ya tenemos que olvidar este partido, ya está, ya pasó. Así que tengo que preparar lo que es Paraguay y afrontarlo de buena manera y llevarlo en triunfo, que es lo que necesitamos hoy en día. Bueno, pregunta. Sí, para Sergio. Sí, ¿influyó por ahí la ausencia de algún jugador, en el caso Facundo Campazzo, o el no tener no mucho tiempo de entrenamientos?
Bueno, Campazzo no está, o sea que... No, no es una ausencia por lesión o algo, no. Ya sabíamos que Campazzo no iba a estar. Tampoco está Garino, tampoco está Vildosa. En ellos tampoco está Granger, que es un jugador franquísimo, un jugador clave para ellos. Así que ahí hasta podemos estar igualados. Y el poco tiempo de preparación, también ellos tuvieron poco tiempo de preparación. Porque si no son excusas, ¿me entendés? O sea, sí, me gustaría tener Campazzo, claro. Jugaríamos mejor con Campazzo y siempre uno juega mejor cuando están todos los jugadores. Jugaríamos mejor si pudiéramos entrenar más tiempo, también. Pero estamos empatados con el otro equipo, o sea, no... nosotros no podemos pensar en lo que no tenemos. Pensamos en lo que tenemos. Es verdad, tuvimos a Gavidec que no iba a jugar, después, bueno, yo me decido por ponerlo. No iba a jugar, no lo iba a poner yo. Decido ponerlo porque el partido lo ameritaba, pero ya no es lo mismo. Gaby no pudo entrenar, preparó, es un trabajo diferenciado. Bueno, vimos que en la cancha no pudo tener la soltura que él suele tener. Y sí son cosas que afectan, ¿no? Y un poco te confunden, no tenés claro qué es lo que tenés que hacer, porque... Pero no hay excusa, ¿no? Ni de ausencia, ni de falta de tiempo de entrenar. Es lo que hay hoy, hay que aprender a jugar así. Nosotros, Estados Unidos, Canadá, o Bielorrusia, todos tenemos las mismas opciones. Listo, muchas gracias.